Hola, muy buenas, ¿qué tal, Chavaría? ¿Cómo estáis? Aquí me tenéis en otro vídeo. En otro vídeo, hablando de Linux y un poquito de todo, un poquito de la vida, del amor y de estas cositas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, veis que me encuentro en Fedora 35. Ya sabéis que yo nunca he dejado de usar Linux, aunque alguna gente diga lo contrario. Y bueno, instalación limpia y muy contento siempre. Me contento siempre con Fedora. Actualmente me queda Fedora y Debian. Fedora 35 y Debian 11. No quería hablar de Fedora. Quería hablar de tres cositas. La primera, primero que todo, primero que nada. Bueno, hace un par de días, bueno, hace ya algo más de un par de días, estuvo en Salmorejo Geek, en el podcast de Salmorejo Geek, Víctor Gabriel. Un chavalito que también lleva mucho tiempo en Linux, en Genio Linux. Y bueno, que lo conozco de hace muchísimos años, de cuando era Radial Libre, Spampio, Diáspora, Haber, etcétera, ¿no? Si queréis conocer más a este muchachito Bombo Inferno, no, a este muchachito, pues ya tenéis aquí el podcast en todas las plataformas y también lo tenéis en mi canal de YouTube. Otra cosa, si queréis usar la plataforma HAM, en el server público ham.system, también para hablar con la gente, pues aquí si queréis charlar, grabar para podcast y eso, también hice un video tutorial. Bueno, Windows 11, pero es un video tutorial. Y también, si queréis conocer un poquito más al amigo Juan Fable de Podcast Linux, ya muy conocido por todos, miles y miles y miles de seguidores, de escuchas, etcétera, 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 también tenéis aquí un vídeo. En esta sección que he empezado, que ya estaba, lo que he hecho es reinventar las charlas de Salmorejo Geek, Juan Fable Pocalinos. Un repaso a su trayectoria. Es un chico, un chavalito también, que lleva Genio Linux y el software libre por montera, no como yo. Este es un tío que se viste por los pies en cuanto a software libre, como él hay muchos, ¿no? Pero bueno, tenéis aquí en mi canal de YouTube también, que tenéis a este nuevo formato. Aunque parezca mentira, esa portada la he hecho yo con mi parcos conocimientos de edición de imágenes, que son nulos, pero bueno, he conseguido hacer eso. Una entrevista muy, yo creo que bastante interesante, ¿no? Cómo es Juan, tranquilo, siempre aporta muchas cosas. Merece la pena, ya sabéis, desde aquí simplemente os lleva a mi canal de YouTube. Veis esta charla que creo que merece la pena de verdad, repasando un poco la trayectoria de Juan Fable, Podcast Linux, trayectorias, ilusiones, trabajo, cómo ve todo el tiempo que lleva, el futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy os quería hablar de otra cosita. Voy aquí a minimizar, permitidme que minimice el browser, el navegador. Yo hace bastante tiempo, hace años, de hecho, años, años, años. Me compré cuando yo tenía, para mis PCs de escritorio, que no tenían Wi-Fi ni Bluetooth, me compré en Amazon un pincho, aquí está la cámara, un Nano Bluetooth, marca Asus, chip MediaTek, que bueno, tiene aquí un fiso porque el plástico negro que recubre, donde pone Asus, se resquebrajó y se fue. Digo, voy a ponerlo para sujetarlo. Y también me compré un pincho Wi-Fi. USB 2.0, también marca Asus, también con chip MediaTek. Algunos le llaman MierdaTek. Bueno, pues esto en Fedora 35, el Wi-Fi se desconecta cuando quiere. Tanto en mi router tiene 2,4 GB y 5 GHz, dual band, ¿no? Pues esto se desconecta cuando le sale la gana a las pelotas. Así que buscando, buscando, triunfé patinando, que diría que él no. Buscando, como ya sabéis que tengo el Slimbook One AMD con chip AX200 de Intel, pues empecé a buscar y buscar y encontré esto, esta auténtica maravilla. Es un equipo de escritorio, Intel Wi-Fi 6, HIC Plus. Veis aquí, así conecto la cámara, ahí está, venga. Es de stock wireless M.2 2230 aquí. Yo me he comprado el 2230 porque es un kit para equipo de escritorio. La tarjetica es como las que se ponen en los portátiles,
pequeñita, de esa pequeñita, como la que lleva el Slimbook One AMD, es la misma chip AX200. Y muy importante, esta la he comprado porque pone M.2 y mi placa base Gigabyte, Gigabyte B150M Mortar, tiene un slot, un módulo para M.2 Wi-Fi. No, es una placa antigua, creo que de 2015 o por ahí, pero no tiene para M.2 SSD, pero sí tiene un módulo para M.2 Wi-Fi. ¿Veis aquí? Papelito. Bueno, ahora lo enseñaré luego más de eso. Ok. Y si lo abrimos, vemos aquí pues la parte, así simplemente como se enchufa, ¿no? Venga, ponte ahí, canalla. Bueno, ahora lo enseñaré más. M.2, se enchufa y ya está. Perdón. Venga, entonces, mi experiencia con el chip AX200 de Intel es totalmente maravillosa en Linux, ¿no? El Linux en Windows simplemente con los Windows Updates instalar los drivers y ya está. Y en todo caso podéis ir a la web de Intel para bajar los drivers. Pero Windows te lo instala de serie con el Windows Update. En Linux no hay que hacer nada. Simplemente la detecta y ya está. En Wi-Fi en Linux siempre Intel. Siempre, siempre, siempre Intel. Siempre. Olvidaros de otra cosa. Siempre, siempre Intel. Bueno, pues entonces yo llegué aquí, por ejemplo, a Amazon. Vamos a entrar aquí a Amazon. Amazon. Muy Linux. Amazon.es. Yo soy muy lento escribiendo. Y yo puse aquí, éteme aquí, Wi-Fi 6. Esta es Wi-Fi 6 de 2,2 y pico gigas por segundo. Ojo, cuidado. Lo que tenemos normalmente es Wi-Fi 5 todavía. En la C, esta es AX, ¿no? Wi-Fi 6 con chip Intel AX200. Yo puse esto en Amazon, éteme aquí. Si quiere esto algún día entrar, claro. Porque no entra aquí, vamos a refrescar. Está en Amazon con el Black Friday. Wi-Fi 6 AX200. Venga, entra ya, canalla. ¿Por qué no busca? Pues no busca, yo no sé por qué. ¿Por qué no busca? Aquí tengo yo una búsqueda relacionada. Bueno, vamos a entrar aquí porque no entra. Bueno, aquí lo que yo encontré fueron es... bueno, voy a poner un poquito más grande a ver si quiere buscar. Me está dejando malamente Amazon, ¿eh? Wi-Fi 6 AX200. No sé por qué no quiere buscar. Tampoco quiere buscar aquí, la pantalla completa. ¿Será tío canalla? ¿Será tío canalla Amazon? Vámonos aquí al principio. Y nada, bueno. Yo encontré todo esto, miraros. Fijaros, mejor dicho. Yo encontré este tipo de tarjetas chinas, por ejemplo, UBIT, con Wi-Fi 6 y que traen el chip AX200 de Intel. Y me dije, pues en vez de comprar una tarjeta PCI, es una tarjeta PCI, PCI Express, ¿no? PCI Express. En vez de comprarme una tarjeta china PCI Express que trae el Intel AX200, el chip, pues me compro directamente el chip y el Intel original y ya está. Inclusive vale más barata. A mí me ha costado esta en Amazon España, 39 y algo. Lo vamos a ver. Hay otro modelo que no es el 2230 kit, que es no sé qué, pero no pone M.2 y no me quise arriesgar. Este es un kit para placas base que traigan el módulo M.2 Wi-Fi. Dicen, yo encontré en un vídeo de un mexicano muy simpático, por cierto, que sin tu tarjeta, tu placa base, tu placa madre no trae módulo M.2, hay un adaptador PCI Express donde meterla. Uy, ¿cómo ha sonado eso? Madre mía. Bueno, donde meter la tarjeta, ¿no? Venga. Pues entonces, aquí la tenéis. Esta es la que yo me he comprado, 39,93, no ha bajado. Intel AX200 G Plus Wi-Fi 6. Ah, no, esta no es la mía. Esta es la... no es la 2230. ¿Por qué? ¿Por qué me la han cambiado? La mía es la 2230. Ya no está en Amazon. Ya pone 999 VGD. Pues la han cambiado ya. Madre mía, ya no está la 2230. ¿Por qué me habéis hecho esto, Amazon, canallas? ¿Por qué me habéis hecho esto? Bueno, no obstante, aquí veis la tarjetica.
¿Veis? La tarjetita pequeñita. ¿Veis ahí? Eso es lo que se enchufa a los portátiles. Y lo que tienen el Limbo One, los mini PC, por ejemplo, el Limbo One tiene eso, ¿no? Y aquí veis el cable y veis los soportes estos para ponerlo donde se pincha la gráfica, es decir, en la caja del escritorio del PC, tanto para perfil bajo, para torres pequeñas o las que se ponen así tumbadas, o la normal, ¿no? Que es la que yo he usado. Y tiene aquí, pues, los para conectar las antenas externas, que son un tocho de antena grande, gorda, ¿eh? Tiene una cobertura tremenda. Bueno, pues aquí veis características, superior a C, esta es la X, etcétera. Pero no sé por qué, si yo entré antes con el link mío de afiliado, 2230, ahora pone la 999VGD. Esta no sé si es M.2 o no. No lo sé, no sabría deciros. Aquí no veo nada que sea de M.2. Bueno, no obstante, ¿se puede añadir en tan empleo? Veo que... Es que no veo que ponga M.2. Yo lo he instalado en ASUS, en el M.2 que trae la Wi-Fi y funciona a la perfección. Dice este comentario que está puesto de... No sé, de 25 de abril de 2021. Dice que funciona en Zócalos M.2. No lo sé, no lo sé. Yo sé que la mía es la 2230. Bueno, pues aquí veis todas las características. Muy importante. El agua de Intel, de 0,80 grados, etcétera. Windows 11, Windows 10, Linux y Chrome OS. Garantía 3 años. Las bandas compatibles con 2,4 5 GHz y evidentemente Wi-Fi 6, 802.11ax, ya sabéis, AC la anterior, AX la nueva. Velocidad máxima de 2402 MB por segundo, más que por cable. Lo que pasa, ahora nos hace falta una conexión de 1 giga o 2 gigas. Yo estoy con O2, que es una, digamos, marca blanca de Movistar. Tengo 600 megas subida y bajada. Es decir, que yo no voy a llegar a la 2 gigas por segundo porque no tengo esa conexión. Pero cuando lo tengas, evidentemente llegaría mucho más que por el cable Ethernet. A ver si me sale el ñ. La versión de Bluetooth también muy importante, 5.2. Con esta versión de Bluetooth ya sí me funciona... todo correctamente, no se desconecta mi altavoz, mis auriculares, todo perfectísimamente. Formato de la placa M.2 2230, que es la que yo tengo, como veis aquí, la 2230, lo que pasa es que Amazon ya no la pone, no sé por qué, 2230, M.2, y bueno, y Wi-Fi, PCI, Bluetooth, USB, Esto es mucho mejor que esto, que dos pinchos aquí por separado USB, evidentemente, esto es USB 2.0, el Wi-Fi de ASUS sí es compatible con las bandas 2,4 GB y 5 GB, pero es mierda tech el chipset, se me desconecta en Fedora siempre. Así que aquí está, no, aquí tampoco está. Bueno, en todo caso, aquí yo en mi Twitter veis que puse cuando lo compré, tenía un viejo USB ASUS que se desconectaba en Linux y me he apañado este kit de escritorio. De 2,4 GB por segundo Intel Wi-Fi, para comprar una PCI china con un chip Intel AX200, mejor me compro la propia Intel AX200, ¿no? La original. Y veis que más barata que una PCI Express que tenga el chip AX200. Si vuestra placa no tiene módulo M.2 Wi-Fi, pues una PCI Express también estaría. Y dejo el link y Bluetooth 5.2, veis aquí. Además que dejo el link en Amazon, pero si yo le pico el link a Amazon, ya veis que cambia automáticamente a la 999. Es decir, que ya la han quitado, la 22. La 2230. El 2230 la han quitado. No es culpa mía. ¿Por qué, señor? Bueno, entonces, ¿veis aquí una foto real mía de esto? ¿Veis la tarjetica? Muy bonita. Ahí está, con la antenica. Con los dos soportes para la parte trasera de la caja. La de perfil bajo y PC horizontal y la de este. Y vemos aquí también mi placa base MSI-B150M Mortar. La veis aquí, MSI-B150 Mortar. Veis perfectísimamente, ¿veis? Que la he puesto ya aquí, se enchufa, veis aquí la tarjetita que pone M.2-Wi-Fi.
que yo no sabía. Yo sabía, yo lo vi una vez cuando la compré, pero yo no le hice caso porque no sabía que existía ese tipo de tarjetas. Y entonces, el otro día recordé, mi placa creo que tenía M.2 Wi-Fi. Pues bueno, pues fijaros, me suenan las tripas, perdón. ¿Y por qué pedir perdón si es algo que yo no puedo controlar? ¿No? Las tripas suenan porque han sonado. Bueno, veis aquí que la he enchufado perfectamente, la he metido perfectamente. Y estos dos cables, pues evidentemente, esto fue antes de que yo montara los cables los he amarrado para que no estén por ahí colgando y los saco por atrás de la caja y con sus antenicas de estas que le he puesto su antena. Y aunque sin antenas también la he probado y funciona perfectísimamente. Sin antenas se conecta, pam, pam, pero con las antenas evidentemente mucho mejor. Antena muy fácil, se enrosca y ya está. Pues simplemente nada, recomendaros esto. No vale mucho si tenéis acceso al de este, como se llame, pues bueno, pues además había un, como dije antes, había un vídeo de un chico mexicano que fue yo que tuve yo que echar mano para saber dónde está. Aquí está este. Mejora o agrega wifi a tu PC con este kit M.2 2230. Veis que también tiene el 2230. Y este chavalito, yo a todo mundo le llamo chavalito, me voy a poner aquí 1080, fue quien me terminó de esto, ¿cómo se llame? De mostrarme que efectivamente era válida con M.2 Wi-Fi. Yo tenía esa duda, porque sabéis que a veces, aunque compres en Amazon algo o en AliExpress o en cualquier otra tienda online, te queda esa duda a ver si no te mandan el modelo exacto, no sé qué, no sé cuánto, sin cambiar el fabricante para arriba o abajo. Entonces yo en este muchacho de México con los ventiladores rosa, no tiene nada que ver, pero bueno, lo dejo por ahí. Y entonces pues ahí veis cómo la mete, también sabe meterla en el módulo Wi-Fi. Y ahí pone también M.2 Wi-Fi. Y como os enseñé antes, mi tarjeta también ponía, digo, M.2 Wi-Fi. Digo, cha, ahora la mía, ta, Amazon, y ya está. Simplemente os recomiendo esta tarjetica. Excelente conexión a tope, la que tengáis contratada en vuestra leche esta, ¿cómo se llame? ¿Quién os provee de internet? ¿Cómo se llame? No sé, una operadora, ¿no? Una operadora de internet. Bueno, quería hablar de System 76, pero ya va a ser un vídeo muy largo, así que voy a cortar aquí y voy a hacer otro vídeo ya aparte para System 76. Y vamos a hacerlo en dos vídeos porque si no la gente va a decir que te enrollas mucho, cabrón, tanto hablar y tanta leche. Venga, aquí, Yoyo Fernández, San Morejo Geek, tu canal de tecnología y cada día el de más gente. Chao.